Hola, soy un assassin y no veo una mierda con este gorro. ¡Hey! ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes, en el video de otro videoblog más. Ya llevo mucho tiempo sin subirlo, desde el video de Hatred. Por cierto, habéis visto un juego bastante parecido que se llama Postal 2. Sí, yo tengo un vicio aquí a los juegos violentos, a los juegos gore, a los juegos de humor negro. Le tengo un vicio, me encanta el humor negro. Y el gore es una cosa que es que a mí me encanta, ¿sabéis? Y no puedo evitarlo, no puedo evitar jugarlo o verlo y subirlo a mi canal, tampoco puedo evitarlo. En verdad sí podría, pero quiero subirlo, así que os aguantáis. Bien, después de tanto tiempo sin subir videoblogs y tanto tiempo dedicándome solamente a los gameplays, cuando quería que mi canal fuera totalmente de variedad, no solo de videojuegos, sino de todos los contenidos. También tengo aquí el Souls The Filmmaker, que pronto intentaré subir animaciones. Si me quiere ir el maldito ordenador bien, lo dicho, vamos a hacer un videoblog. Sobre que esto es un tema que todos conocéis: la nueva generación de consolas. ¿Todos sabéis lo que es la nueva generación de consolas, no? Xbox One, Play 4, Wii U y PC Gamer de ahora. Bien, de lo que quería ver, de lo que venía a hablaros este, que la industria de los videojuegos va cada vez más en decadencia. Bien, de lo que quería hablaros era de que la industria de los videojuegos va cada vez más en decadencia. Antes que lo digáis, sí, sé que lo normal es grabar los vlogs de pie, pero yo soy un maldito flojo y lo grabo sentado en mi sillón seque, ¿vale? Bien, ¿por qué digo que va en decadencia? Sí, vale, cada vez hay mejores juegos con mejores tecnologías, mejores gráficos, incluso puede que algunos mejores historias, mejor jugabilidad, mejor muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que vayan decadencia por los juegos, ni por la dificultad, porque es verdad que antes los juegos eran millones de veces más difíciles que ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los videojuegos parece que hay una pequeña parte que están hechos para divertir y el resto están hechos para exprimirnos el dinero al tope hasta la última, hasta el último maldito céntimo, centavo, de, me da igual no, lo que sea, pero no nos exprimen todo el dinero. Tú eres un fan de la saga Halo y te gastas 60 pavos en esto, en el juego con su manual y todo. Luego, te gastas más dineros en los DLCs. Los malditos DLCs. Voy a hablar un poquito de los DLCs. Los DLCs son como expansiones. Tú pagas y te dan aún más cosas. No, no es que te den aún más cosas. Es que te venden un maldito juego incompleto. Y luego tú pagas para completarlo. Eso no sea, o sea, tú jugabas en la Nintendo 64, yo que sé, el Zelda Majora's Mask, por ejemplo. Eso no tenía DLCs y a todo el mundo le encantaba, porque ahora tiene que tener DLCs. O sea, no solo te tienes que gastar 60 pavos en el juego, sino que encima después te tienes que gastar otros 30 mapas, otros 30 personajes, otros 30 lo que sea. No estoy hablando precisamente de Halo, estoy hablando de casi todos los juegos. Luego está lo típico de los juegos de lanzamiento anual, como es el ejemplo de Assassin's Creed. Y sí, digamos que alguien es muy fan de Assassin's Creed, pues entonces, y se quiere jugar todo el juego, pero es que se tiene que gastar un año 60 pavos, otro año otros 60 pavos, otro año otros 60 pavos, ¿sabéis? Para jugar con cada uno de los personajes. Y en verdad, pues si todos los juegos son lo mismo, lo único que pasa es que aumenta cada vez más los bugs. O sea, en el 3 apenas bugs, en el Liberation, Connor apenas tuvo que sufrir bugs. Aline de Gran P, algunos bugs. Edward Kenway, casi todos los bugs. Y Arnold Orián, el Unity me calle mejor, ¿vale? Luego están cosas como esta, las ediciones limitadas. Vamos a ver, lo que digo, DLCs. Me dan cosas que no les costaba nada añadirle en el juego, pero no, le han puesto que haya que pagar el doble por ella. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Season Pass. ¿Qué es lo que tiene en el Season Pass? Te ganas una doble fortuna por el juego para que te venga más contenido, como el Valle de los Yeti, por ejemplo. Y el Valle de los Yeti no me venía con el pinche pase de temporada. No me venía. Es que no me venía. O sea, me han dado un Season Pass para que para tenerlo aquí en plan. Sí, tengo Far Cry 4 con el Season Pass. ¿Y para qué? Y luego los manuales. O sea, los manuales. Es verdad que los juegos han ido pidiendo dificultad. Pero fíjate, antes un manual era un tocazo así para que te aprendieras el juego, te leías los controles y luego el juego lo único que tenías que hacer es jugar. Pero luego ahora te llegan misiones y misiones y misiones de tutoriales y te dejan aquí cada 2x3. Lo que tienes que hacer, aunque te hayas enterado ya. ¿Y qué es lo que vas a arreglar con eso? ¿Que haga más espacio en el manual? Sí, bueno, sí, es verdad, solo son 3 páginas. Pero que da igual, o sea, que me da igual que sean 3 páginas. O sea, yo antes me leía los manuales, me aprendía los controles perfectamente sin necesidad de tutoriales.
O sea, y por esto no estoy diciendo que los juegos de ahora sean una mierda en comparación. O sea, hay juegos guapísimos mejores que los de ahora. Este juego supera a cualquier Mario Bros. En mi opinión. Esto es mejor que Sonic. Aunque a mí la verdad es que nunca me ha gustado Sonic, pero prefiero Halo Reach. Y o sea, es que ejemplos puedo dar un montón. Mafia 2, Skyrim, este juego es una gloria. Destroy All Humans, Catherine, Grand Theft Auto, Red Faction, Mortal Kombat. Dicho, no digo que los juegos de ahora no sean buenos. Digo que están hechos para exprimirnos los dineros. A lo mejor hay juegos que están guapísimos, ¿vale? Pero te sacan los DLC, los mapas, los tours, y te los premium, te dejan en la maldita quiebra. O sea, 40 años de trabajo para comprarte un juego con todos los DLC. O sea, y siquiera porque antes, desde antes, ya existían las expansiones. Mirad, aquí tengo el Age of Empires. Este juego tenía expansiones, o sea, tenían cosas que te agregaban más cosas. Bueno, tenían como tú pagabas más y te agregaban más cosas. Pero es que era a lo mejor 10 eurillos por una nueva historia, un nuevo supermapa, nuevo personal, nuevo todo, y te daban como una otra especie de... Te daban muchísimas más horas de juego y te daban... O como otro juego, o sea, te dan como en una segunda parte. Un trato justo. Pero es que no, es que ahora te pagas 60 euros por un mapa que no vas a poder jugar en tu vida porque nunca nadie está jugando ese mapa. Porque nada, eres tú el único retrasado de tus amigos que se ha comprado el DLC. O aquí tenemos otro, World of Warcraft. Tú pagas y te dan, es que te dan de todo, te dan una nueva historia, te dan un nuevo juego prácticamente. Aunque es verdad que tiene el tema de los pagos mensuales, pero bueno, eso ya lo hablaré en otro vídeo, el tema de los pagos mensuales. Y o sea, fijaos, es que decirme que esto no es épico. Mirad, si miras fijamente hacia el fondo del abismo, el abismo te devuelve la mirada. Aquí, todo el tema del rol, de todo. Guapísimo el juego. Yo lo juego poco, o sea, siempre me pasa que al nivel 60 por ahí me aburro. Pero bueno, ahí, cuando juego me lo paso bien jugando. Y ya no solo el tema de los DLC. El tema de todo, el pagar por el online, o sea, ¿por qué? Yo puedo coger un juego en el ordenador y jugar online gratis. Y vosotros me ponéis que en consola haga falta pagar. O sea, luego los de consola se quejan de que casi todo el mundo está en PC. Pero es que es por decirlo así, porque principalmente ahora casi todos los juegos tienen online. Y eso es otra cosa. Hay veces que hacen los sistemas, PlayStation Plus, Xbox Live Gold, todo. ¡Pero luego no van! Y que luego no van, o sea... Tú haces que tu consola funcione con el sistema de internet, pero luego haces que el internet no te vaya. Y ya no solo eso, ¿por qué haces que todo vaya con internet? O sea, es el día que te quedes sin internet, día que no puedes jugar, día que pase lo que pasó, que hackearon PlayStation Network y Xbox Live, no puedes jugar, no por ti, sino por los otros. Día que tu conexión vaya mal, día que juegas con una maldita tortuga. Mundo de los videojuegos, tío. Y ya no solo eso, también estamos en el tema de la crisis de juegos móviles. No digo que no haya juegos para móviles, o sea, pero es que hay juegos para móviles que están súper épicos. Yo últimamente le llevo un gran vicio a Dead Trigger 2. Pero es que ya no es eso, es que hay gente que prefiere un móvil en vez de una consola para jugar videojuegos, y lo único que hace es jugar malditas copias del Candy Crush y el Flappy Bird. Y ahora toca hablar un poquito de los diseños. O sea, las consolas antes tenían un diseño rudimentario, pero que molaba la vista. Pero es que ahora... Una Xbox 360. Esto no es una consola, es una caja que se le puede meter cables. Y que la Play no es distinta a la Play. Es otra caja, pero con aquí un saliente. Poco más, o sea, lo único que se ve que han diseñado mejor ha sido el mando. Mira, el mando sí es verdad que está muy bien diseñado con todo el tema este de los gatillos, los dos, el joystick y todo. El mando sí, el mando es lo único que parece que ha traído bueno la nueva generación. Ya sé que estoy hablando de la Xbox 360, pero es que la que tengo aún no tengo la One. Pero que vamos, que la One es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, pero en vez de aquí poner 360, pone One. Y otra cosa, las discusiones sobre qué consola es mejor. A mí, yo desde siempre he sido más de Xbox. Me compré en vez de Play la Xbox primera, en vez de la Play 3 la Xbox 360, y en vez de la Play 4 me compré la Xbox One. ¿Eso significa que sea mejor? No. Eso significa que Xbox se adecua más a mis gustos. No es que sea mejor que el resto de consola. La diferencia, una consola se adecua más a mis gustos, otra consola se adecua más a otros gustos. Porque, yo que sé, puede ser el catálogo de juegos, puede ser cualquier cosa,
Pero es lo que pasa. Pero no, tú te encuentras a gente y se ponen a discutir. O sea, se sacan motosierras, se sacan cuchillos, se sacan fusiles de asalto solo para defender a su compañía. ¿Crees que tu compañía de videojuegos favorita, Xbox, Play, lo que sea, Wii U, te va a dar algo porque las defiendas? ¡No! Porque lo hace por lo mismo. Para que tenga un fandom super exclusivo y le den dinero. ¿Por qué? Porque la industria de los videojuegos no es lo mismo de antes. Ahora está todo hecho para ganar dinero. Y hay unas pocas personas que todavía lo hacen bien. Pero esas pocas personas son eso, muy poquitas. Hay juegos que están hechos para entretener al usuario. Pero esos juegos normalmente se quedan en la sombra. Porque los juegos más famosos, que al principio empezaron para entretener a los usuarios, ahora mismo no son más que máquinas de robar dinero. Ejemplo de Call of Duty. Repito, con esto digo que tengáis que dejar automáticamente de jugar a estas consolas y jugar a las antiguas. No, hay que adaptarse, hay que aguantarse y hay que jugar a los juegos de ahora, que hay algunos que están guapísimos, aunque estén hechos para sacarnos el dinero. Hay que admitir que están muchos muy guapos. ¿La culpa de esto es de las empresas? No. ¿La culpa de esto es de los juegos? No. ¿La culpa de quién es? De mí. De ti que la estás viendo. De la gente que está ahora mismo jugando. De los usuarios. ¿Por qué es la culpa nuestra? Porque somos los retrasados que se gasta el dinero. Y las compañías saben que nosotros, ellos saquen lo que saquen, como es para nuestro juego favorito, nosotros lo vamos, automáticamente vamos a la tienda o a donde sea y vamos a pagar por él. Yo recomendaría que dejamos de comprar todos DLC y así las empresas pues, dejarían de hacerlo. Dejarían de hacer esas cosas. Pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este vídeo lo verán si eso 10, 11 personas, poco más, comparado con el resto del mundo de jugadores que hay. Así que si queréis promocionar este mensaje a más gente, podéis compartirlo por Twitter, por Facebook, por lo que sea que tengáis. Pero lo dicho, el día que la forma de poder solucionar esto es que los usuarios dejemos de gastarnos el dinero y de parecer retrasados mentales, ¿entendéis? Pero parece que mucha gente no entiende y se gasta el dinero en tonterías como mapas o como sombreros del Team Fortress 2. Bueno chicos, voy a dejar esto que me está empezando a entrar la calorcica. Ya estoy sudando de tanto que me estoy encorajando aquí ya. Espero que os haya encantado el vídeo. Si os ha gustado podéis darme un like, un bonito arriba, un como queráis llamarlo. Esto no, este. Podéis también suscribiros aquí abajito en mi canal, ¿sabéis? Lo tenéis aquí abajo. Os hablo de bandido. Y recordad que la culpa no es de las empresas ni de la videoconsola. El problema de la decadencia es de los usuarios. Buenas tardes.